Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, a todas las personas que ya están conectadas. Yo soy Laura Cortés, directora general de Soma, y quisiera darles la bienvenida a este nuevo espacio. Como muchos de ustedes sabrán, la crisis sanitaria que estamos viviendo frenó la posibilidad de reunirnos y de que Soma pudiera llevar a cabo su programa de verano Soma Sommer, como se hacía regularmente. Sin embargo, a nosotros nos parecía muy importante poder generar un espacio que permitiera continuar la conversación sobre la temática que se había planteado, que es la problemática sobre la justicia social y que además resulta ser tan pertinente en estos tiempos. Entonces, con mucho gusto, me gustaría cederle la palabra a Elena Chávez MacGregor, directora académica de Sommer, quien además de ser la responsable de este gran programa, también es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, Elena, por esta gran labor. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Laura. La gracias sobre todo por insistir en que hiciéramos esto. La verdad que sin tu, sin tu persistencia no lo hubiéramos logrado. Eh, han sido meses muy difíciles, pero bueno, ahí vamos. Y justo, pues eso, compartirles que antes de, de, antes de comenzar, que justo este lunes... Desperté con la noticia de que la pieza está expuesta, a la pieza de Campbell Collective Gated Commune en las 10 del MAC. Y mientras veía el video, no podía evitar pensar que el inicio del verano era el tiempo de Carla en México y me invadió esta sensación de que la coincidencia entre la exposición y el inicio de este soma, soma rizarro era una manera de hacerse presente. Y quiero leer esta sincronía como la relevancia del trabajo acumulado y también como quizás algún tipo de indicación pasada y futura de cómo seguir. Y pues es que esto también se trata de aprender eh, a vivir con aquellos y aquellas que ya no están, pero que siguen con nosotros. Eh, me voy a tomar unos minutitos para situar estas conversaciones. Eh, cuando me invitaron a dirigir el programa de Soma Sommer, ya estaba planteado que el problema sobre el que giraría sería el de justicia social. Yo me sentí un poco incómoda con el marco porque si bien parte de mi trabajo ha estado en relación a las investigaciones de la política y sus interacciones con el arte, el despliegue teórico-ideológico de la justicia social siempre me parece problemático. La justicia social fue un concepto clave de los siglos XIX y sobre todo del siglo XX para articular proyectos políticos e ideológicos que aspiraban a un mundo mejor, más justo para todos. El Estado se presentaba como la fuerza mediadora entre la economía y la población para una justa distribución de la riqueza bajo el supuesto de un estado de bienestar. Muchos de los programas, aun cuando fueran cercanos a ideologías comunistas o de izquierda, eh, siempre estaban anclados en el estado de nación y en cada país se tejen las referencias concretas bajo tramas específicas. Ese quizás es el gran primer problema, que la historia y el relato de la justicia social tienen diferentes trayectorias y tramas y tránsitos, que no son necesariamente compartidos y que había que recorrerlos para poder volver a situarse en ellos. En el caso de México, el discurso de la justicia social se institucionalizó en un programa asistencialista y corporativo de partido único por más de 70 años. La aparición de la renovación de dicho concepto localmente vino de la mano del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional. Desde ahí se abrieron problemáticas que han sido sustanciales para la demanda de una transformación del país. Sin embargo, en los últimos años pareciera y en relación a los complejos procesos de violencia que vivimos, hay más una demanda social por la justicia que un movimiento político para la justicia social. Parece lo mismo, pero no lo es. Llevamos años trabajando en el campo artístico, cultural y activista en cómo participar en procesos de reclamo de justicia y de reparación a políticas de muerte en las que el propio Estado, aunque no solo, forma parte. Por ello, el programa de verano de Soma tenía como intención intentar delinear un diagrama en el que pudiéramos situar las historias, los relatos, las contradicciones y pensar si desde ahí había un campo todavía pertinente de trabajo político o había que buscar en otro lado cómo construir una agenda común. Estábamos en ello cuando vino la pandemia. Más allá de poner el mundo de cabeza, esta epidemia ha evidenciado formas sistemáticas de desigualdad, de exclusión y de precariedad. El virus puede contagiar a cualquiera pero lo ha hecho de manera brutal sobre las personas que están más expuestas. Por no tener trabajo, por ser trabajadoras y trabajadores esenciales, que son indispensables, pero que en la mayoría de los casos no tienen ni derechos laborales, en muchos de los casos tampoco políticos. Y está afectando a cuerpos que están ya desgastados y debilitados por la pobreza y el pésimo acceso a la salud. Es claro que estas condiciones de desigualdad ya estaban ahí, pero se han exacerbado, haciendo insoportable lo que ya no era soportable. En este sentido, se nos ha presentado como urgente seguir abriendo canales para cuestionar los paradigmas políticos en los que nos encontramos. Quizá como nunca antes en nuestra historia reciente, hemos sentido el peso del Estado en las decisiones gubernamentales de la gestión de la epidemia en nuestras vidas. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿es desde el Estado que podemos aspirar a la igualdad, a la inclusión, a una aproximación distinta a la riqueza, cuando es el propio Estado el que ha generado? con el liberalismo y el neoliberalismo los marcos de operación que propician la desigualdad no teníamos las respuestas pero ahora se hacen más urgentes las preguntas y son ellas en las que queremos trabajar estas conversaciones a la distancia no suplen el programa que teníamos pensado pero en todo caso son unas pequeñas ventadas con algunos y algunas eh, invitadas con las que veníamos trabajando y que pensamos que podían funcionar para abordar públicamente cuestiones sobre el feminismo la ecología el derecho, el racismo, el trabajo, o más bien su falta, y la colaboración. Este programa se realiza con el apoyo de SWOP, el Society Work and Politics Institute de la Universidad de Bitterstrand de la ciudad de Johannesburgo, en un intento de comenzar um, a una relación con referentes más cercanos a nuestras propias complejidades y retos. Además de esta, esta colaboración implica, además del de apoyo que nos han dado, el acompañamiento de Prushani Naidu, que es la directora de este instituto, que estará en algunas de las conversaciones, y estas eh, pláticas se estarán transmitiendo también en, al mismo tiempo en Johannesburgo. En este ejercicio de intentar pensar la relación del programa con el sur, y cuál es el sur y con lo local, optamos también por hacer estas conversaciones bilingües. Como ustedes saben, el programa de Somos en general siempre fue en inglés, y estamos intentando cuestionar al menos en relación a la justicia que supone hablar el propio idioma y que supone pensar en nuestra propia lengua. Entonces lo que se decidió es que algunas sesiones se harán en español y se traducirán, a, se subtitularán al inglés y viceversa. Y iniciamos este programa con la participación de Cuauhtémoc Medina, él como ustedes saben, como muchos sabrán, es curador en Jefe del MOAC, y también investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y ha sido curador de infinidad de proyectos, pero por mencionar algunos, eh, están de qué otra cosa podríamos hablar, eh, que es la participación de Teresa Margoles para la Bienal de Venecia del 2009, Manifesta con The Deep of the Modern en 2012, la Bienal de Shanghai for Regress en 2018, y juntos hemos colaborado en un par de proyectos curatoriales como eh, Teoría del Color con Alejandra Labastida, y también... Eh, en la noche relámpagos, con Teatro Ojo, y de una serie de, de, de otro tipo de proyectos, pero quizás fue en relación a, a Pro Regress, eh, que hicimos, trabajamos juntos, o me invitó a colaborar con él para editar el reader de, de la exposición, y creo que fueron esas lecturas compartidas eh, que empezamos a cuestionar y discutir juntos el presente y las posibles herramientas teóricas para pensar, si bien es cierto que hay un punto de partida común, también la pandemia ha generado una diferencia de posiciones sobre nuestro propio trabajo y la intervención que debemos generar. Y pues es en este desacuerdo que vamos a comenzar. Y no sé, yo tengo la sensación que, que un efecto del distanciamiento social que, está, que, se, que se impuso es, es que genera una especie de solipsismo, donde ante la falta de cuestionamiento del otro hay una barrera en la comunicación. Y en el debate, en la pobreza del están conmigo, están contra mí, pareciera importante abrir las diferencias, no necesariamente para conciliar, pero sí para pensar y, y estar trabajando conjuntamente. Entonces, bueno, esperamos que estas conversaciones eh, serán todos los jueves de julio y agosto a las 12 del de Día de la Ciudad de México y eh, que se estarán subiendo a la página de Soma y después se subtitularán con un tiempo necesario para hacer ese trabajo. Eh, esperamos que esto pueda abrir trabajo y campos de trabajo común. Nada más por último, eh, además de agradecer muchísimo a Cuau, que, que estuvo con mucho trabajo encima para hacer esto, quise agradecer el apoyo de SOC, del Instituto y del Centro de Estudios eh, de la UNAM en la ciudad de Johannesburgo, que, que nos iban a ayudar con los subtítulos. Eh, y bueno, eso empezamos con Cuau y Después de su presentación, habrá un tiempo para preguntas de ustedes que nos pueden hacer llegar a través del chat de YouTube y que nos mandarán a nosotros por acá para que podamos hacer el seguimiento. Gracias, gracias a todas y todos por seguirnos y bueno, a ver qué sacamos de esto. Gracias, Pau. Empezamos, si quieres, por favor. Buenas tardes, hola. Yo estoy más que feliz de estar virtualmente en términos físicos, pero espiritualmente en soma. Eh, el, el hecho es que estas conversaciones, aparte de atender la temática que como delineó Lenia de Chávez, eh, heredamos eh, y, y tiene en cierta manera la, la invocación de un, de un reclamo eh, fantasmal, eh, también tienen que ver con un hecho muy sencillo y es que en esta ciudad, en este circuito artístico, la, la, la relación que, que tenemos entre los distintos actores, eh, organizaciones e iniciativas, es parte de un tejido ecológico que nos parece muy importante sostener y mantener, de manera que yo debo decirlo en estos momentos tan complicados, que saber que Soma está ahí activando discusiones y siendo el punto de partida de una respuesta incluso a la, a la falla de la educación artística eh, en el terreno local. Es, es algo que considero invaluable. Y por eso hacer eh, tener esta participación a mí me resulta particularmente grato, aparte de la, de la eh, importancia del tema mismo. Y bueno, yo, yo hice una pequeña reforma en mi título. La ponencia se llama eh, Justicia Social, un concepto incurable. Y voy a pedir perdón de actuar como historiador del arte y poner imágenes durante mi presentación. Permítanme entonces un segundo a que... Paso a compartir la pantalla y eh, empezamos. Ay, perdón, tengo que quitar un, un, una ventana para lograrlo, discúlpenme. Ahí está. Y nuevamente. Uno, la vaguedad como divisa quizá haya conceptos que no han sido desgastados por el uso conceptos nuevos o apenas distorsionados por el trasiego de voz en voz los traspasos entre páginas los saltos entre idiomas o jergas diversas justicia social en definitiva no pertenece a esa clase de conceptos virginales libres de polvo y arrumbe todo lo contrario combina por un lado el ser en extremo elástico eh, sucio y polivalente. Eh, la vaguedad, vera, veremos, es una de sus eh, características, pero también el hecho de que su trayectoria está llena de marometas, tanto semánticas como prácticas, que impiden que lo pensemos como un concepto inocente. Para empezar, como reconoce incluso el documento de la Conferencia de Naciones Unidas, de justicia social en el mundo abierto del año 2006, cito aquí, a diferencia de la justicia en sentido amplio, la justicia social es un concepto relativamente reciente. Cierro la cita. Se, se asume, como, como señaló Elena Chávez, que es un argumento que es parte de la historia de las luchas sociales desde la Revolución Industrial y que ha flotado en las visiones de organización social de socialistas, socialdemócratas o demócratas cristianos. Eh, y como dice el presidente de Naciones Unidas, cito, es un concepto muy tenuemente, tenuemente anclado en la, en la cultura política anglosajona. Cierro la cita. Sin embargo, si somos estrictos, veríamos que este no es uno de los referentes eh, convenidos de la historia de la filosofía, de la ciencia política o de la sociología occidental y tampoco se inscribe ni siquiera de una manera eh, secundaria en los documentos de política referenciales de las doctrinas internacionales eh, la declaración el programa la declaración de derechos humanos o por ejemplo eh, eh, los programas de Naciones Unidas en ese contexto aparece realmente muy tarde en el siglo XX eh, se vuelve prominente en el programa de acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo, de, de Desarrollo Social en Copenhague en 1995. No, no, hay, no hay en ese sentido más, un concepto más de fin de siglo, en el consenso liberal de fin de siglo, que justicia social. Sin embargo, la importancia que ha tomado en la jerga eh, de nuestras conversaciones y luchas. Ante la creciente desigualdad e injusticia planetaria que ha acompañado el proceso posterior a la Guerra Fría, no tiene eh, ninguna, ninguna duda. El asunto es que no tiene tampoco un cuerpo teórico firme en que sostenerse. El origen del término en sí mismo es neblinoso. Eh, no es parte, a pesar de que a veces se afirma, del, del vocabulario socialista. Eh, no importando cuán significativo fue el término de justicia en las ideas de Pierre-Joseph Proudhon, como están expresadas, por ejemplo, en qué es la propiedad, eh, al querer demostrar famosamente que la eh, propiedad era un robo y además inútil, y mucho menos de las posiciones de la tradición de Karl Marx, cuyas condenas a las nociones del llamado derecho burgués y sugerencia que la búsqueda de derechos iguales. En realidad, la consagración del de derecho a la desigualdad hacen frecuente que pensemos en ese pensador y en su, en su historia intelectual como ajena al concepto de justicia como tal. Si bien entonces se dice que, generalmente con muy poca precisión, que la idea de justicia social es parte de la crítica moderna de los siglos XVIII al XIX, hay por ahí un momento en que aparece y desaparece, por ejemplo, en los Federalist Papers en tiempos de la Revolución Americana, pero no tiene tampoco una, una eh, eh, gran consistencia, sumo que esa es la, 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 la noción de que, de que flota en el pensamiento político anglosajón de una manera no, no, no anclada. Hay que eh, reconocer que la expresión justicia social o justicia social, no aparece acuñada y asumida, sino hasta 1843 y en, las, en la mano de un pensador conservador, el filósofo jesuita Luigi Taparelli, que debatía en el contexto de los debates del resurgimiento italiano en contra de las pretensiones de erradicar la autoridad tradicional y las jerarquías sociales, es decir, en contra del proyecto revolucionario igualitario que provenía de la Revolución Francesa. Decía Taparelli, cito: "Una sociedad no puede existir sin una autoridad que cree en, crea en la armonía, que cree la armonía en ella". Cero la cita. Para inmediatamente afirmar que la justicia no podía aparecer a partir de un nombre abstracto, sino de aceptar la desigualdad como un elemento necesario de la justicia en la convivencia. Vamos a ver cómo esos, esos elementos son muy interesantemente un, un, un punto, digamos, un núcleo duro, un elemento consistente de la tradición bastante eh, 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 fofa, bastante tenue, efectivamente, del término justicia social. En el siglo XX la expresión justicia social, aparecerá sin adquirir una forma definitiva en una multitud de contextos. Proclamas anarquistas en los textos de utilitaristas y socialistas fabianos en Inglaterra, en las doctrinas, imagínense, de Pío IX en el Papa en 1931, en sus argumentos que corrían paralelos al, al fascismo, y en la prédica e iconografía, del peronismo en Argentina, que como ustedes seguramente saben eh, responde de una manera extremadamente elástica a la noción de un partido justicialista. Ninguna de esas eh, articulaciones es ni, ni rigurosa ni memorable. No va a ser, sino hasta la publicación del influyente libro del filósofo John Rawls una teoría de la justicia en 1971, que el concepto vino a ser rescatado como una categoría académica y formalizado en la noción de una justicia distributiva, que tiene su genealogía, por supuesto, en, en, en Aristóteles, a diferencia de Platón, eh, para plantear la combinación de la idea de la justicia en, en sociedad, como el reparto del acceso a las oportunidades y, nuevamente, característicamente, el sostenimiento de las desigualdades sociales como el resultado, por un lado, de los méritos, pero también de la pretensión de afirmar el beneficio general. Y en efecto, John Rawls postula que la posición original de justicia está basada en la idea de una equidad entre personas que gozan derechos iguales, en una libertad compatible con la libertad de los otros, pero que tiene su punto radical en, cito, que las desigualdades económicas y sociales deben ser dispuestas de modo que ambas a, se espere que sean razonablemente... Eh, esperadas en ventaja de todos y ve que se relacionen con posiciones que estén abiertas para todos. Como ven, aquí me robé el esquema de algún profesor eh, en la red. Lo que ven aquí son tres componentes que son muy centrales a, a las ideologías eh, del liberalismo eh, contemporáneo. La idea de libertad con límites, la idea de igualdad de acceso a oportunidades, no de igualdad social, sino de igualdad de acceso a oportunidades, y el principio de que las diferencias, la inequidad, eh, las, las distancias de ingreso, oportunidades, eh, jerarquía, eh, clase, eh, se sostienen siempre y cuando acaban beneficiando al menos privilegiado. En, este, en otras palabras, en ese contexto, justicia social se entiende como una cooperación que ofrece igualdad a menos que todos se beneficien de la desigualdad. Y aquí vengo a, cito a, a Rawls para hacerlo enfático. Todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, y las bases sociales del respeto personal deben distribuirse igualmente a menos que una distribución desigual de cualquiera o todos esos valores sea para ventaja de todos. Se cierra la cita. Esta, en mi opinión, es el intento más consistente de diferenciar la, noci la noción de justicia social que uno puede encontrar en, tanto en la literatura como en el habla flotante, irresponsable y variada que constituye nuestro tejido eh, de ideas. No obstante, la importancia que Rolls tiene en estructurar el liberalismo de principios del siglo XXI y el, el concepto de justicia social sigue teniendo un uso arbitrario, cambiante y adaptable como hace décadas. Una de sus características, por supuesto, es formularse en torno a luchas por cambios institucionales y sociales concretos. En oposición, y esto quiero subrayarlo, muy enfáticamente, a la noción de proyecto social, de diseño social, del socialismo, el comunismo y otras formas de imaginación que nunca desechan del todo eh, los contenidos utópicos. Incluso operaciones vagas como esa de otra sociedad es posible. Eh, en, en ese sentido, es que teóricos de la justicia social como Rawls parecen rechazar la idea de ideal social. En términos de que plantean, dice Rawls, un más allá de la justicia. De modo que, a diferencia de toda la tradición de la política moderna que quizá debamos nombrar como el proyecto de emancipación o la imaginación social, la interpelación de la idea de justicia social no establece ni siquiera una descripción operativa de, so, de un objetivo histórico de cambio. Esa es su característica, esa es también. Su eh, peculiaridad. Es precisamente ese erizo, erizo, horizonte, eh, lo que Rawls denunciaba como, cito, el principio de la perfección, lo que queda lejos de esta tradición. Más allá de esa cuestión, esta raíz antiutopista, la justicia, justicia social, como vemos, no aspira a reformar el sistema social al grado de desechar, por ejemplo, el capitalismo o la existencia del Estado o la diferenciación de clases o de naciones, sino que se introduce para obligarlas de una manera que implícitamente eh, acarrea la noción de una crítica inmanente al cumplimiento del supuesto contrato social vigente en, la, en, el, en una colectividad. Es en ese sentido que tampoco puede uno decir cabalmente que la justicia social sea reformista. Más bien habría que plantear que propone a las instituciones sociales demandas, interpelaciones, eh, pues, pues las ve como el sitio donde ha de tener lugar el ajuste histórico del contrato social originario. Dos. Y espero que Elena con eso haya quedado satisfecha de haber mandado al... A, Hacer un montón de trabajo de despeje histórico ahí. Dos, del odioso inconsciente político local. Nuevamente, perdón que me robo imágenes, pero es lo que uno hace cuando está encerrado en casa. Más allá de la desesperante imprecisión que acompaña el término, debo confesarles que desde el primer minuto que fui con, convocado a contribuir una introducción a la cuestión de si sí, cito, podemos pensar de nuevo la justicia social en Soma México tenía una resistencia y una inquietud un tanto irracional. La razón es tan enorme como obvia, el trabajo eh, constante del inconsciente. Me tomó un cierto tiempo recordarlo, toparme con el shock de que el término justicia social es el marcador de un evento político nacional tan definitivo que precisamente no tenemos en la cronología de las ideas como un dato suficiente. En 1946, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el partido único que gobernaba México tuvo su tercer y definitiva reencarnación y cambio de nombre, logo y eslogan. Una agrupación que Plutarco Elías Calles fundó en 1929 con el membrete de Partido Nacional Revolucionario. Y que en 1934 el cardenismo orientó hacia la educación socialista y la lucha de clases, bautizándolo como Partido de la Revolución Mexicana. Eh, voy a punto de pasada de que el énfasis de esas operaciones fue constituir un, un Partido Nacional unificado, con calles, y luego el término Revolución Mexicana como proyecto en el, en, el, en, el, en el Partido Cardenista, en 1946 vino a convertirse en el, para muchos de nosotros eh, detestado, Partido Revolucionario Institucional para lanzar la candidatura de Miguel Alemán Valdés a la presidencia de México. Resulta que en el acta constitutiva del PRI, ahí están, como ven, este, una imagen precisamente de la revista Futuro que este, dirigía eh, Lombardo Toledano y que era la parte, digamos, prosoviética de la oficialidad mexicana en esa época. En fin, en el acta, en el, en, la, en el acta misma constitutiva del PRI, y perdónenme aquí que me porte como historiador trayendo las huellas dactilares del documento, ustedes lo pueden ver ahí, a cuya redacción presidió nada menos que el que se volvería el, el, el regente de hierro de la Ciudad de México, Ernesto Peuruchurtu, él es el, el autor o bueno, el coordinador de la producción ideológica que generó al PRI, eh, este partido se definió en torno a una, lo que yo llamaría una bella cantinflada. En lugar de pretender crear una sociedad sin clases, el partido se rediseñaba con un proyecto re, eh, retórico. Servir sí, Uruchurtu lealmente la causa de la emancipación proletaria con la suprema aspiración de que triunfe la justicia social. Cierro la cita. Y ahí ven el banderín de la campaña, bueno, perdón, no es un banderín, es un, es un abanico, el, 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 el este, abanico para las manifestaciones de las señoritas, de la campaña de Alemán, que dice democracia y justicia social, y el logo del PRI, eh, seguramente para, conocido para todos los mexicanos, que si ustedes lo recuerdan, y ese fue mi shock. Cuando empecé a trabajar esto, recordarlo de golpe, es, responde al, al lema de eh, democracia y justicia social. Es ese momento, fíjense en este, en este espectacular eh, mural, en la, el traspaso de la campaña presidencial de la sucesión de Miguel Alemán a ah, Ruiz Cortines, probablemente del año 51, que esa organización oficialista, adoptó el nombre, el lema vacío que hoy sigue enarmolando, democracia y justicia social. Un concepto tan falto de concreción... Histórico que conduce del caos revolucionario a la perpetuidad eh, institucional. Que refleja el mural Revolución de 1963 de Francisco Epens, eh, que precisamente adorna la fachada del edificio del PRI, y que, si ustedes lo han visto, espero que alguno de ustedes haya tenido el horror de, de, de fijarse en él, a pesar de, de pasar, además de pasar por él, muestra una especie de gran eh, ángel con alas de bayonetas. Eh, acarreando la gran empresa de destrucción y, y, y acompañando el tren de progreso que lleva al destino glorioso de un, eva, un abecedario de hierro monumentalizado sobre una especie de yunque. El tránsito de la, de la movilización al objeto eh, eh, metálico, eh, industrial, educativo. Esta es precisamente para que vean que las imágenes sí tienen contenido, la idea de la revolución institucionalizada. Este es el, el modo en que operó el concepto de justicia social, como ese, ese yunque abstracto con letras del abecedario. Repensar la idea de justicia social, diría yo, asume verla como la definición de este programa vacío, que pretende unir una serie de causas no definidas, en una práctica política histórica. Aún así, yo creo que hay que dar crédito al argumento de Michael Novak, que argumenta que es por demás característico que, cito, libros y tratados enteros se han escrito sobre la justicia social y uno cae en una serie de dificultades y cada, un, cada vez que, que eso ocurre, no se ofrece ni siquiera una definición. Cierro la cita. Efectivamente, la vaguedad, la flotación, la posibilidad de adherencia de este concepto le es constitutiva. Y cierro aquí el argumento de Novak. Cito: En el minuto en que uno empieza a definir la justicia social, uno cae en una serie de dificultades intelectuales embarazosas. Cierro la cita. En ese sentido, quisiera sugerir que más que las escenas clásicas, del arte muralista mexicano, la inspiración teológica política de los años 20 y 40, que gravitan en torno a una variedad de escenificaciones y alegorías de la revolución como vuelta y revuelta de los tiempos, tengo la impresión que gran parte del imaginario de justicia social que todavía poseemos en este país debe ponerse en relación con un mural muy poco apreciado de Diego Rivera, su decoración de mosaico del Teatro Insurgentes en el año de 1953. El tímpano en exteriores de 46 por 10 metros ofrece en su, en su fusión de alusiones a la representación de lo que ocurre en la escena del teatro y la música y lo que ocurre en la escena de la historia, una extraña alegoría de la función artística como justicia redistributiva. Por encima de dos cifras un tanto misteriosas, yo no me había fijado en ellas, la de un millón por nueve mil y la de veinte millones, que aluden aparentemente a la diferencia de ingreso de la época, de, de, de precisamente del alemanismo, eh, en México existían entonces nueve mil millonarios y veinte millones de pobres. Diego Rivera dibujó al cómico Mario Moreno Cantinflas como una especie de gran mediador social, el Robin Hood y mago de la redistribución de la riqueza, tomando las monedas y las joyas de los burgueses y hasta los clérigos y militares para darlas a manos extendidas de los menesterosos. Esta idea, por supuesto, nada tiene ni de socialista ni de marxista. Apunta ni de socialdemócrata. Apunta a la mezcla bárbara de caridad, moralización y redistribución que hoy por hoy ejerce o dice efectuar el nuevo régimen mexicano presidido por Andrés Manuel López Obrador, que como ven, utiliza la, la expresión justicia social este, con una eh, continuidad metaperista eh, nada, nada despreciable. Claro, hay que apuntar la pequeña sabiedad de que en ese proyecto, hasta la fecha, en lugar de que se proponga una redistribución del ingreso, lo cual incluiría eh, eh, políticas muy específicas, como por ejemplo la idea de alguna clase de, de, de escala de, de impuestos eh, 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 de acuerdo precisamente a la diferenciación social, lo que se viene efectuando es una, un saqueo a las instituciones eh, públicas en la redistribución del presupuesto público para transformarlo, en subsidio directo, en esa especie de caridad institucional que Cantinflas da como modelo. Eh, eh, me parece que en ese sentido, la idea de este Estado como gran máquina de caridad, eh, expresa el fondo, en cierta manera cristiano, de eh, el concepto de justicia social. Déjame pasar a un tercer momento de este texto, que se titula, siguiendo esta caricatura eh, formidable de Elizabeth McNair, que salió en el New Yorker el 9 de junio de 2020, The End is Near, el final está cerca, It's Just the Beginning, en realidad es apenas el inicio. Hoy, el concepto de justicia social ha adquirido un valor incontestable como... La posición que se opone al surgimiento de todos los fascismos y políticas de exclusión que se derivan de la inestabilidad que trajo en toda clase de geografías las tres décadas del triunfo del neoliberalismo a nivel global. Hay un cierto sentido en donde las tensiones políticas del presente parecen estar divididas entre la noción vaga de un cierto neofascismo y el liberalismo de la noción de justicia social. Que se perfila en, en, en como un, un concepto de referencia entre una variedad de movimientos, especulaciones y deseos que nuevamente no tienen una eh, estructura teórica política coherente, sino que operan en relación del centro vacío de una multitud de, de movilizaciones en una especie de alenda a la movilidad específica, como pueden ver en este cartel. Eh, es muy elocuente, la noción de que se plantea que existe el movimiento de Black Lives Matter y, en adición, la lucha por la justicia social. Es decir, en la postulación de una especie de, eh, de, de proyecto, en adición a la intervención política específica. Todo ello, por supuesto, en contradicción, en oposición al modelo... Del siglo XVIII y XIX, de la constitución de los clásicos bloques social-partidistas. <coughs> Más bien como este, esta nebulosa de ideas, de una no agrupación, sino reverberación de causas y movimientos. De nuevo, algo que es muy divertido es darse cuenta cómo estos modelos de pensamiento aparecen si uno se sumerge. En el infinito espacio de la red, en el lugar común banal de la cultura visual. No debe extrañar, extrañarnos que una de las posibles encarnaciones de este múltiple fantasma militante sea el surgimiento de un perfil curatorial artístico. Hace unas semanas que coincidieron con la solicitud de Elena Chávez y Soma, eh, desbozar unas ideas sobre la relación entre justicia social y. Y práctica curatorial, tuve el asombro. Hoy en día, lo que llamábamos azar objetivo en el contexto surrealista se llama leer el tweet todas las mañanas, de toparme con la noticia en Art in America, perdón, de que en febrero del año 2020, el Bronx Museum había designado a Yasmin Wagy como primer Holy Block Social Justice Curator curadora de justicia social Holly Block, encargada de abordar toda una gama de desigualdades, opresiones y discriminaciones en la práctica del propio museo. <coughs> Me parece extremadamente iluminador plantearles la forma en que Wahi describe su labor en la entrevista en cuestión. Cito, y esta es nuestra camarada, eh, este. Yasmín, eh, hablando. Este es un momento de reflexión en nuestra industria. Los museos e instituciones de arte deben ponerse a trabajar para librarse de su legado opresivo. Eso implica repensar cómo se relacionan con sus empleados, cuál es la apariencia de su plantilla, hablo de apariencia física desde los servicios del visitante al liderazgo curatorial y directivo, y quiénes son sus audiencias. Eso significa mostrar más artistas de color, más artistas negros, más artistas morenos, más artistas indígenas, y asegurarse de que las personas de esas comunidades vean esas obras. Esto también significa que los museos llamen a sus consejos de patrones a apoyarlos en esa misión. Cierro la cita. Dos casos me llamaron la atención, aparte del hecho de que estas argumentaciones están de una manera práctica, eficaz y concreta, eh, organizadas en el, en el diagrama institucional de los museos americanos. Por un lado, el dato de que la nueva posición del Bronx lleva el nombre de una colega que muchos de los participantes de los circuitos del sur tenemos muy cerca del corazón, y por buenas razones, Holly Block, la antigua directora de Art in General en los años 80 y 90, la editora del libro Art in Cuba de New Generation del año 2001 y que lleva apenas una década en el Museo de Bronx constantemente exhibiendo artistas latinos antes de su inesperada muerte eh, en el año 2017. Una muerte que se sintió en los circuitos críticos y curatoriales en la América Latina de manera particularmente eh, significativa. Pero por otra parte me llamó mucho la atención la forma en que las desigualdades de representación racial constituyen el núcleo duro del mandato de justicia social de WAGI. La prioridad de su posición es incorporar en el tejido del museo lo que en el nuevo argot callejero en Estados Unidos se designa como el arte del BIPOC, Black, Indigenous, and Peoples of Color. Así lo expresa ella. Es en relación a la representación de artistas racializados. Que la institución con, concibe su contribución a la equidad racial americana. Y aquí cito a eh, Page. El modo de avance que las instituciones pueden apoyar en la lucha por la igualdad racial y la justicia social es hacer eh, un esfuerzo aún mayor. Esto quizás suene vago o, o caprichoso. Pero el hecho es que hay muchísimos artistas de Ipoc que, que merecen que su trabajo sea ampliado. Cierro la cita. Como ven, en esta política específica, la búsqueda de justicia social no está localizada en las calles o la batalla de ideas en general, sino en la sala y los espacios del museo. Esta es la definición que la propia Baggi ofrece del poder y el ámbito, la tecnología y las herramientas históricas. Que, es específico, que son específicas a su cargo. La cito. ¿Qué es un curador de justicia social? Todos los museos deben tener uno. Eso le plantea su, el entrevistador. Contesta Yasmín eh, Baje. Eh, un curador de justicia social es un trabajador cultural que crea exhibiciones que provocan diálogo y cambio subsecuente hacia una sociedad más igualitaria y justa socialmente. Pienso que un título alternativo sería activista visual. Una persona que cree en la relación simbólica entre arte y cambio social. Voy a su subrayar esta frase, si me lo permiten. Pienso que un título alternativo sería activista social. Y eso lo define una persona que cree en la relación simbólica entre arte y cambio social. Desconozco cuántos curadores de justicia social hay actualmente. Pienso que por el momento cada institución debe tener al menos un CJS. Así lo, lo plantea en términos de un acrónimo. Espero que algún día no sea necesaria esta posición. Como ven, es un proyecto transicional. Pero hasta entonces pienso que es importante que haya un miembro del personal dedicado a amplificar las narrativas e historias que han sido históricamente ignoradas, desdeñadas o invisibilizadas en las instituciones. Eh, cierro la cita. Este es un mecanismo, este es un proyecto que atribuye al oficio curatorial, al métier de crear exhibiciones, la capacidad de excitar mediante el diálogo un cambio de relaciones sociales. Esa cadena de efectos depende por entero en la fe de una determinada agencia, lo que Yasmin Wall expresa en términos de también creencia, que, la existencia, que existe una citorrelación simbólica entre el arte y el cambio social. Cierro la cita. Esos son elementos que me parece merecen ser discutidos en relación a la perspectiva de qué es lo que planteamos como justicia social en nuestras prácticas. Sección cuarta y última la terquedad de la articulación. Vivimos un momento histórico donde hay una abundancia y despliegue de prácticas politizadas, con diversos argumentos en torno a la operación del campo social y la manera en que las obras de arte se relacionan con una variedad de movimientos sociales. Las variedades de esa inserción merecerían toda una elaboración. Hay prácticas que tienen perfiles puramente simbólicos y expresivos de determinada lucha con la injusticia. Otras pretenden contribuir al público plataformas y condiciones para una determinada toma de conciencia o de intervenciones prácticas. Finalmente, hay determinadas eh, prácticas artísticas que se atribuyen concretamente una función inter instrumental en términos de transformar las condiciones de convivencia y existencia de las llamadas comunidades. Nos guste o no, el hecho evidente es que el, arte, el campo de arte contemporáneo está atravesado por una serie de trayectorias de intervención social que acompañan discursos de justicia social con obras que al menos analizan o ilustran en negativo las condiciones y experiencias de la injusticia. Por consiguiente, nuestra relación con las obras de arte incluye la atención y sobre esto voy a tratar de de, de elaborar, entre la experiencia subjetiva, lo que en el pasado llamábamos gusto, la crítica de las intenciones y valores de las obras, lo que llamábamos en el pasado crítica, y la evaluación de su eficacia histórica. Son tres criterios que me parece que es importante. Que veamos cómo diferenciados. La experiencia subjetiva, que me gusta, la crítica de cuáles son los contextos argumentales o intencionales de la producción cultural y la evaluación de efectos sociales o históricos. En ese sentido, conviene decir que con toda su vaguedad la noción de justicia social se ha convertido en uno de los ejes de evaluación de las operaciones de la institución artística. Quienes operamos dentro de esas instituciones tenemos que añadir en nuestras decisiones a los procesos ya complicados. De los juicios de significación estética e histórica, las proyecciones de sustentabilidad y operatividad de la institución en relación con recursos públicos y eh, distintos stakeholders, y toda una gama de consideraciones en relación al modo en que la institución ejerce alguna clase de relación con los vectores y causas de la justicia. En nuestras decisiones y prácticas concurre así una mezcla de argumentos. Que, por, que efectivamente operan dentro de una serie de tensiones y contradicciones. Y que en parte, pero solamente en parte, en una constelación de otras fuerzas, tienen que ver con el compromiso de ciertas eh, causas sociales. Pero al mismo tiempo también en la pregunta acerca de la función de la relativa neutralidad política de nuestras instituciones. Esos vectores se hacen evidentes en la relación, en la manera en que el museo abre a cada momento la puerta a ciertos discursos de justicia social. En el año 2014, no fue sencillo que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo se involucrara en una exhibición como Si tiene dudas, pregunte de Mónica Mayer, curada por Karen Cordeo, porque todavía entonces los cuerpos colegiales y directivos de la institución pretendían una cierta distancia y desconfianza, frente a la idea de un arte agitacional. Al final, la historia derrotó esas prevenciones. La muestra y el artista crecieron en importancia debido al modo en que la exposición coincidió con un nuevo despliegue de activismo en relación a la visibilización de la violencia sistemática contra las mujeres en México y en otros países. En particular, esto se efectuaba en la... En la Correspondencia, articulación y coincidencia de obras y movilización. Piezas como el Tendedero, que consiste, como ustedes saben, en la invitación al público a una obra participativa para llenar determinadas tarjetitas y exhibirlas en relación a experiencias de violencia social, aparecieron en una directa correspondencia y coetaneidad con la el estallido en las redes de la, de la eh, campaña hashtag mi primer acoso, el antecedente directo del movimiento internacional de denuncia de la violencia patri patriarcal que posteriormente conocemos todos con el membrete de hashtag MeToo. Esa correspondencia tuvo consecuencia de alojar en el interior de MUAC una demanda de autocrítica de la representación de género que, con toda honestidad, todavía no hemos podido satisfacer a cabalidad. Hemos, por ejemplo, y muy abiertamente lo digo, fracasado en financiar la presentación en México de exhibiciones claves del periodo en términos de la redefinición del feminismo del arte latinoamericano, como Mujeres Radicales de 2017, producida por el Hammer Museum en California. Y también constantemente el museo se enfrenta con la dificultad para ajustar sus criterios de representación a las, la ambición de paridad, al menos en la representación de género en la práctica de la institución. Todo eso implica que, bien pensado, eh, el, la, la alineación de las prácticas institucionales con el campo de demandas de justicia social no es un efecto de un mero eh, acto de voluntad o una proyección de valores, sino de cambios que son tanto culturales como políticos, que son materiales en la construcción de instituciones, en, la, eh, eh, en el manejo de sus partes interesadas, sus stakeholders, y en precisamente la tensión que existe entre viabilidad, las negociaciones de la definición de la institución como un vehículo de discursos estético-valorativos, artísticos, y precisamente la interferencia, la interpelación de las nociones de justicia social. No menos complejo, pero al final quizá más certero, ha sido el involucramiento que hemos tenido con producir exhibiciones en relación a las violaciones del Estado a los derechos humanos. Muy bien, particularmente, en torno al caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el, el, el evento más significativo de violencia estatal y violación de derechos humanos en México desde 1968. El caso de los 43 fue singular por el modo en que en un solo golpe... Precisamente por la interferencia de videos e imágenes que evidenciaron un crimen de Estado, se produjo una movilización y furia ante la violencia eh, de, de los desaparecidos que había faltado en el tiempo previo. La primera reacción de los que trabajamos en el museo fue incorporarnos personalmente a marchas, la reflexión y la protesta acerca de los hechos que ocurrieron la noche del 23 de septiembre pero al mismo tiempo debatir muy intensamente acerca de cuál era el rol de la institución en relación de esas protestas. Hubiera sido posible, y no faltó la tentación, de hacer aparecer al museo como un signatario de las movilizaciones. Sigo pensando que eso en ese momento inmediato hubiera sido un error, que nuestra tarea en ese punto, como en otros, era servir como foro por más justa que fuera una causa, y los individuos como individuos tomar posiciones dentro de la existencia de ese foro cultural que efectivamente permite también a los individuos que son parte de las instituciones operar a título personal. Aunque una causa sea justa, es peligroso hacer que la institución aparezca en una condición de involucramiento político inmediato. Por un lado... Eso propicia lo que yo pienso que es una privatización simbólica. Secuestra y permite y legitima el secuestro de la institución pública para servir a la política de los individuos que supuestamente le sirven. En ese momento se invierten las relaciones. La institución pasa a servir a esos individuos en lugar de que los individuos sirvan a esa institución. Pero además ocurre que, en mi opinión, también se debilitan las posibilidades de apoyar las causas sociales. porque qué? la institución pierde en ese momento la autoridad de representar cultura para convertirse en un agente político más. En esa ficción, si ustedes quieren, en neutralidad política, es que la institución cultural y educativa puede luego ampliar el alcance de servir a las causas ciudadanas. En, una, en otras palabras, la aparente neutralidad de la institución cultural es un poder en su capacidad de intervención pública desde el campo artístico. Si convenimos que en efecto cierta curiosidad y justicia social se ha vuelto intrínseca al museo contemporáneo, independientemente de si hay una posición nombrada o formalizada al respecto, ¿cómo es que uno evita que la negociación con una demanda de justicia se convierta meramente en una expresión de partiderismo o, peor aún, en la exhibición de la moral o el interés de los curadores y los funcionarios? ¿Cómo evitar privatizar la institución en favor de nuestras políticas personales? Por un lado, me parece un buen principio orientador. Es perseverar en representar las prácticas de intervención social como producción artística y no como trabajo del museo. En otras palabras, implica la ventaja de mantener un compromiso con la agencia del autor. Que las obras de arte tengan... En la convención, detrás de sí, la individualidad del artista o de un agente de producción, un colectivo, eh, no es una mera suposición ontológica, una prolongación eh, desagradable de la teoría del genio o un referente de la propiedad económica de las obras. Es una manera de atribuir la responsabilidad política y jurídica de un discurso. De definir, de definir también quién debe responder eso que es irresponsabilidad, quién debe responder por la emisión, efectos e implicaciones de su obra. Que esa autoría ejemplifique determinadas tecnologías o formas de producción es un dato adicional que refuerza su eficacia en términos de su efecto en el espectador y la sociedad. Así, el compromiso con la justicia social de una intervención artística se beneficia de la reputación de neutralidad que la institución mantiene al albergar ese compromiso como la producción cultural de un agente específico. Como ven, no se trata de crear de la nada una forma de práctica, sino producir dentro de esas prácticas determinadas posibilidades. Es así que en el año 2017, el MUAC se asoció con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para hacer la primera presentación de una retrospectiva. Es el primer, eh, es, debo, debo subrayar la primera retrospectiva en el mundo del trabajo del equipo de Forensic Architecture de Jal Weisman que opera desde el Goldsmith College en Londres, Inglaterra. El grueso de la muestra que curaron Weisman Ansel Franklin y Cristina Barbia, en colaboración de la curadora argentina Rosario Giraldes, desplegaba una experiencia informativa y teórica de los casos que ha elaborado Forensic Architecture en términos de demostrar una estética de la investigación basada en metodologías novedosas que cerraban la distancia epistemológica entre ciudadanos y poder estatal en una multitud de conflictos globales. Es importante que, que sugiera que, en ese sentido, la, este acortamiento de una, de una diferencia de poder, de una desigualdad de poder epistemológico, la intervención de, de Forensic Architecture incide en una noción de justicia social, o sea, precisamente en, en, en reducir, en crear una política en torno a la desigualdad epistemológica, una desigualdad de poder que existe entre Estado y ciudadanos, Estado y movimientos sociales y entre estados imperiales y estados subordinados. En paralelo a esa redistribución de poder intelectual, Eyal Weismann y yo nos propusimos llevar a cabo una intervención específica que durante mucho tiempo tuvo un funcionamiento un tanto cuanto clandestino, que se separó del destino de la exhibición en Barcelona. Forensic trabajó en colaboración con el equipo argentino de antropología forensic y el Centro Pro de Derechos Humanos en la Ciudad de México para producir una plataforma en línea que permite explorar las contradicciones de la llamada verdad histórica con que el gobierno mexicano pretendía corromper la investigación del crimen. Teníamos una verdadera incertidumbre acerca de si esa plataforma podría estar a tiempo para la exhibición del MUAC, pero una vez que esa duda se despejó, me tocó trabajar con eh, el equipo para curar el modo en que esa obra se presentaría en público. Además de videos y materiales de información em emergidos del de trabajo de esa plataforma, el espacio del museo se organizó en torno a presentar un enorme mural gráfico abstracto y una serie de videos que exploraran los hechos del crimen de Estado. O sea, quiero explicarles, creamos una especie de segunda exhibición que en México antecedía a la exhibición de la retrospectiva. Nuestro propósito fue localizar en el museo, frente a ese mural, en una lógica arquitectónica de la función del muralismo, un equivalente del foro de la República, donde uno examinara la evidencia y se pusiera en debate y estudio la condición del caso y el rol de las fuerzas de seguridad estatales en ese crimen referencial. Como pueden apreciar, la intervención pública tenía un triple perfil. El cuestionamiento de la noción de arte como arte estético en términos de un proyecto utilitario político de estética investigativa. Dos, la producción de un dispositivo técnicamente avanzado que en sí mismo plantea un empoderamiento epistemológico de la sociedad civil en contra de la violencia y el poder omnímodo del Estado. Y también, digamos, de la negligencia del Estado en nuestro caso. Y finalmente, la creación de un espacio político designado a eh, ejercer presión sobre el gobierno para acceder a la justicia. Todo en el marco de una intervención que explícitamente suspendía las convenciones de empatía y representación de la víctima del arte político vigente. Para el contrario, sugerir el fortalecimiento de la capacidad de debate y examen como un requisito ilustrado de la ciudadanía, es decir, en una lógica política pedagógica civil. Posteriormente, esa iniciativa vino a sumarse a una intervención que aspiraba a generar una lógica totalmente distinta. El impacto mediático y cultural como efecto de opinión y afecto. La intención de Ai Weiwei de exhibir en México permitió al MUAC propiciar que el más importante artista activista social chino se involucrara también en el caso de Ayotzinapa. A partir de un encuentro muy significativo entre Ai Weiwei y los padres de los 43, el artista se comprometió a usar su poder como cineasta y artista para dar visibilidad tanto a su lucha por la verdad y la justicia como a la hondura de la experiencia de su pérdida. Precisamente, la visibilidad de Aguabey ofrecía condiciones ventajosas a la colaboración que el museo nuevamente emprendió con los padres de los 43 y el Centro Pro de Derechos Humanos. Aguabey decidió intervenir en varios planos. En las salas del MOAC y posteriormente del Museo Marco de Monterrey, unió a la presentación una serie de obras monumentales. Que cuestionaban el manejo del pasado en la sociedad china presente, con un enorme mural hecho con lego de los 43 estudiantes desaparecidos, más los tres que quedaron muertos o permanen, permanentemente lisiados en el ataque de septiembre de 2014, 43 más 3. Ese monumento serviría de acompañamiento tanto a una serie de elementos documentales, que incluían, sobre todo, entrevistas a los padres y activistas del caso, como la creación de un espacio de representación y de activismo social. Por otro lado, Wei produjo a partir de esa investigación un film titulado Vivos, que explora un aspecto que, increíblemente, igual que los eh, materiales que se presentaban en el museo, ha sido invisible a la búsqueda de verdad y la movilización del caso Ayotzinapa. ¿Cuál ha sido la experiencia de los padres, familiares y amigos de las víctimas? ¿Cuál es la condición de trauma y lucha que se produce en esta sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? No las causas y el misterio del caso, sino los efectos de esa violencia y de la ausencia de justicia. Todo eso procuraba generar en el museo. Un espacio de memoria, de investigación, de luto, de reflexión, tanto para los espectadores y los medios, como para los propios familiares y sobrevivientes y luchadores en, el, en relación con este caso. Vuelvo a insistir: fue un gesto de compromiso que el artista trazó con los padres de los 43 el que generó ese despliegue. Lo que tiene, en mi opinión, que plantearse en relación del prejuicio que buena parte de los sectores artísticos locales tienen respecto de figuras como Aue Wei, que ha combinado el activismo y la política concreta con la circulación de capital y prestigio. En ambos casos, los, estos proyectos ilustran lo que, en mi opinión, es el santo grial de la intervención política artística. Y es algo que me parece introducir aquí como un criterio, como un concepto. Y es que ambos proyectos apostaban, además de la experiencia estético-reflexiva, la posibilidad de la articulación con el movimiento social. Esa articulación no es lo mismo que compromiso o que utilidad. La propia arbitrariedad de la operación de los productos culturales se expresa en que la forma de articulación es múltiple. Y en gran medida incontrolable. Puede ser la coincidencia, puede ser la elaboración de un, un instrumental, puede ser la infiltración del campo de representaciones que precisamente activa el movimiento social. Ciertamente, como es algo incontrolable, nuestro trabajo y en cierta medida el de los artistas consiste en propiciar esa articulación más que elaborarla. El valor referencial del propósito curatorial, por tanto, no es una afinidad simbólica, es establecer la posibilidad de que la obra de arte adquiera, adquiera, tome parte en la textura del proceso histórico efectivo, en la heteróclita condición de las sociedades que se movilizan. Es así que, a pesar de las voces aisladas que acusaban a Forense y al arquitecto de carecer de una estética de empatía con los implicados de los casos que estudia, el hecho es que apenas estuvo dispuesta la plataforma de Ayotzinapa, aparte del efecto mediático, empezó a ser usada por los voceros de los estudiantes de la normal rural, como Omar García, que lo ven aquí en esta imagen, para evidenciar la inconsistencia de la versión oficial del Estado mexicano. Aquí tienen una foto de Omar García dando una conferencia en San Antonio, Texas, en relación a, al caso de los 43, usando las herramientas que precisamente había aportado. Forensic Architecture a través del proyecto de colaboración con los antropólogos forenses argentinos, el Centro Pro de Derechos Humanos y el MUAC. A mí me parece que esa función de la obra de Forensic Architecture como instrumento a la vez epistemológico, práctico y retórico no es contradictoria con el modo en que Hagueway buscó introducir sus retratos de los desaparecidos y la documentación de los sobrevivientes en el espacio de la representación pública. Las reservas de una parte de los recursos locales artísticos, me parece que frecuentemente se refieren a sus propias convenciones de representación. Por ejemplo, su apego a un imaginario de ascetismo político que identifica pureza ética con renuncia material. Y lo que tendría que revaluarse es el modo en que esos distintos agentes Encuentra significativa la relación de, de penetración que la intervención de Huawei, por ejemplo, pudiera llegar a tener en la imaginación pública. Déjenme ilustrarlo con un caso. Cuando apenas hace unos días se eh, empezaron a emitir los recientes reportes sobre la captura de uno de los principales implicados en la desaparición de los 43, el llamado Mochomo, líder de la banda criminal Guerreros Hundidos, empezaron a ver, a ver videos ilustrando el caso. Me gustaría pedirles la paciencia de mirar uno en el universal. Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, operador de los Guerreros Unidos, grupo delincuencial vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial. La captura ocurrió el miércoles 24 de junio en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en su contra por un juez federal en el estado de México por delincuencia organizada. Se espera que en las próximas horas se vinculado a procesos. Miren, por favor. Los Unidos es un grupo criminal vinculado con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles, Pineda Villa. misma organización fue señalada por la extinta Procuraduría General de la República como responsable del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. en diciembre del 2014, luego de que supuestamente policías municipales los detuvieron y posteriormente los soltaron por órdenes del exalcalde de Iguala. Ese mismo año, Sidronio Casarrubias, hermano del Mochomo y líder de los Guerreros Unidos, confesó la participación de la organización en la desaparición de los Normalistas. A mí me parece por demás necesario de reflexión. El modo en que, como ven, eso no lo inventé yo. Se da una, una evidente interacción entre campos de representación y que este video lo testimonia incluso... En la, en la heterogeneidad, en la injustificación, en la, en la revoltura que plantea la situación de las imágenes en el campo social. Me parece que es difícil tener mejor prueba del grado en que el trabajo de artistas como Awewey se convierte en un vector de la imaginación y la opinión pública, de un modo que efectivamente es incontrolable a los estatutos de la idea de la circulación de las obras artísticas puras. Eh, esa articulación, por, por supuesto que no requiere para hacerse efectiva, de las opiniones del público que se percibe a sí mismo como conocedor o políticamente comprometido. Sugiere, por el contrario, que las normas de representación de ese público son en gran medida inoperantes, pues dependen del objetivo crítico de abstenerse de intervenir en el campo de, de las representaciones sociales, en aras de tener una sola intervención. Y nuevamente les llamo la atención sobre la multitud de imágenes, donde a la hora de representar a los padres de los 43, estos aparecen nuevamente en relación a intervenciones políticas estéticas, ahí los ven junto con el antimonumento de los 43 y uno tiene que ver algo extremadamente interesante en la textura de esta relación entre la eh, producción de imágenes del movimiento, las, las tradicionales lonas de, de fotografías de desaparecidos de los, de, los, este, de los padres, con toda esta serie de intervenciones estético-políticas alrededor en todo caso, el criterio de todas esas apariciones e intervenciones no es nuestra valoración subjetiva, sea esta un juicio de gusto o una afinidad política, sino cómo es que estas obras se articulan con el proceso social y las luchas de justicia mismas. El éxito de esa articulación no puede confundirse nunca con eficacia instrumental mágica. Las obras de arte rara vez operan como instrumentos directos de acción sobre la realidad externa. Su mediación... Imprescindibles son las opiniones, representaciones, lenguaje y afectos de los seres humanos, sus usuarios y destinatarios. En ese sentido, la relación entre arte y luchas de justicia social no es primordialmente temática, intencionalista o inmanente. Tiene que ver con el modo en que esas obras modifican ideas, transforman nuestras imágenes, se hacen parte de nuestras acciones por ser ahora parte integral de nuestro lenguaje. Su valor reside en esa articulación. Con los seres humanos, los ciudadanos y su cultura, con toda la complejidad de formación y retraso que esa interfase supone. Ellos, los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos, somos quienes, en última instancia, podemos, con todas las complicaciones de la subjetividad y la condición de seres políticos, cambiar el mundo, al punto de desafiar los referentes del misterioso concepto de lo justo. Gracias. Ahí estamos. Gracias, Guau. Nos pasamos un poquito de tiempo. Ver, me, ¿Me quitar la ahí, pantalla? Sí, pon Eso, ahí estamos. Eh, muchas gracias. La verdad que nos alargamos un poquito, pero creo que es súper importante, porque justamente es importante hacer el, recor el recorrido por, por la noción de, de, por el concepto de justicia social y las problemáticas que presenta. Y yo oyéndote sigo pensando que. ¿Qué es un concepto eso? Pues lo que dijiste, muy vago, vacío en muchos sentidos, que puede ser interesante a nivel de productividad lo que puede generar un concepto vacío eh, para seguir produciendo diferentes eh, significados, pero claro que se presenta como un problema en las agendas globales, seguramente también por esas trayectorias, ¿no? No es lo mismo eh, la, el peso que carga la noción de justicia social cuando estamos hablando de la tradición anglosajones sobre todo en Estados Unidos y lo cargado que está en ciertos proyectos políticos que puede ser desde obama Bernie Sanders y ahora el movimiento de black Lives matters eh, a cuestiones como lo que supone ese concepto en la historia liberal mexicana ¿no? eh, y por la eso única, es importante. la única cuestión es que hay que compensar el vacío con el con la consistencia no totalmente teorizada de la defensa de la funcionalidad de la desigualdad o de la aspiración de introducir una especie de, de eh, balance entre la justificación de la desigualdad económica capitalista y una especie de beneficio colectivo. O sea, sí si tiene una que forma. Que me parece que políticamente es un es un concepto que no nos da mucho margen para pensar quizás la actualidad. O sea, no sé, no siento que sea un concepto que nos vaya a permitir avanzar mucho en muchas cuestiones. Pero me parece que en otras cuestiones que marcas es interesante, sobre todo, por ejemplo, en la interacción y en la relación con el arte. Y en ese sentido creo que me interesa eh, plantear esto, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo encontraste con hacer una política afirmativa y pensar que hay algo así como realmente un, un proyecto de justicia social que habría que enmarcar en, en las instituciones? Me gusta más justamente pensar en esa articulación con el movimiento social. No sé si el museo va a ser la instancia de la justicia social, pero tiene que trabajar en la articulación con el movimiento social para entender lo que está pasando. Y en ese sentido, creo que un punto importante también aclarar, por ciertas preguntas que había en el chat, en el YouTube, es que algo que hizo el MOAC en este sentido fue trabajar con insistencia sobre el caso Ayotzinapa. No es solo Forensic, que hace además una operación que me parece radical en términos de crítica a la representación, o Ai Weiwei, sino que hay al menos otros tres casos. Está el trabajo de los Anoheimer, que se mostró al inicio de, de la demanda de justicia de los padres. Está um, Los Papalotes de Toledo, que se mostró en la exposición de sublevaciones. Y está también las diferentes piezas como la ruta de antimonumentos que hubo en No Me Cansaré, ¿no? Es decir, hay una suerte de insistencia por parte del museo de estar articulándose en los diferentes momentos, que son un montón de momentos, o sea, ni siquiera son solo estos. Eso por comentarios, pero bueno, justo me parece que por un lado hay, hay dos cosas que podríamos ir revisando. Uno es las limitaciones que este concepto tiene y en esas limitaciones las posibilidades que también existen de trabajar. Por otro lado, el lugar conflictivo eh, que tiene el arte, es decir, por un lado, también estamos en una política estatal que asume un mandato hacia el arte para cumplir la justicia social, que viene como desde una especie de imaginario revolucionario de, de estas misiones eh, donde los artistas van a salvar casi al país, pero por otro lado, hay un recorte a la institución desde el 75%. Entonces, estamos en un sistema que, por un lado, demanda un lugar al arte, pero por otro lado se lo quita. Y a mí me interesaría pensar eso, o sea, en esta complejidad de este concepto, quizás es que es en la articulación, o sea, me parece que la institución artística, más allá de las culturales, las artísticas, trabajan con estas articulaciones, que, que es ahí donde se vuelve importante el trabajo que estamos haciendo. Pero si quieres comentar un poco eso, en lo que voy localizando las preguntas que nos están mandando. Yo lo que quiero es nada más subrayar que yo no estoy una compañera la idea de que este concepto, digamos, no nos sirve. Es decir, no le sirve a dos tradiciones. La tradición revolucionaria, o que todavía está nostálgica en la noción de la revolución, porque precisamente no es un concepto acerca de un proyecto de imaginación social. Todo lo contrario es un proyecto que su consistencia es tratar de hacer operativa la desigualdad social del capitalismo como un proyecto de beneficio mutuo. En eso también se diferencia, voy a decirlo de manera muy explícita, en términos estrictos, de la noción de caridad cristiana que, por ejemplo, la Iglesia Católica consagró en el Rerum Novarum, Definición del Yo no sé si tú o el público realmente están interesados en, en estas cuestiones. A veces pienso que no, pero para ser precisos, y yo sí tengo el defecto de querer ser preciso en a qué clase de, eh, de, 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 de demonio vendemos nuestra alma, eh, de lo, lo que es interesante del concepto de justicia social es precisamente ese, ese doble lado. Es las negociaciones con la institución y la construcción de instituciones ese es el primer, el primer lugar que existen desde la intención de producir eh, condiciones de oportunidad, de corregir desigualdades, pero que sostiene la posibilidad de activar, movilizar o, o hacer útiles para el contrato social las desigualdades de mérito, de fortuna y de riqueza. Eh, es por eso que a mí me parece que es tan interesante que en el momento de eh, presente, en donde eh, en términos generales las políticas de movimientos sociales abandonan eh, los intenciones revolucionarias en sentido estricto, tengamos una variedad de políticas que utilizan esta categoría porque están interactuando con la idea de no tener que transformar el, el sistema social, sí, simplemente de movilizar la promesa supuesta. De que hay una estructura de contrato social democrático. En segundo lugar, tu pregunta sí es la que trataba yo de resolver. O sea, hay un, hay un, hay un problema que yo sí veo como, como muy serio. Por un lado, tú sabes que una de mis principales tareas es estar todo el tiempo tratando de, de meterle un dedo al ojo del sentido común este, izquierdista eh, latinoamericano. Eh, me parece que es muy evidente que eh, las tradiciones de arte político que heredamos son algo que tenemos que ser capaces de identificar para guardar distancia frente a ellas. Eh, en ese sentido, eh, yo siento que es útil tener mucho cuidado en ver qué es lo que está ocurriendo con las obras en el campo social, porque son mucho más eficaces de lo que suponemos. O sea, si intervienen las representaciones sociales, ahí hay lo que yo llamaría una... Política gramcheana, el mural de Epens, de el carro de la historia que de pronto <coughs> se detiene con el yunque, con el abecedario, sí es el gobierno mexicano. O sea, sí es fantástica la definición de cómo, cómo hay que preservarlo a toda costa, impedir que se caiga con el PRI, porque es un documento importantísimo de la historia del país. Se lo van a tirar, que me lo manden para guardarlo en el museo, pero, pero es que necesitamos verlos, como ese mural también de Diego Rivera de Cantinflas. Sí, tu pregunta es muy importante porque estamos en un momento donde el nuevo gobierno emprende de una manera que a veces no es totalmente asumida una ofensiva contra la creatividad cultural y su, y su propia forma de establecer una politicidad. O sea, la demanda de compromiso de pasar a servir al régimen, de acompañarlo ideológicamente, de cantar su sus glorias revolucionarias, como lo expresó el presidente en su... Entrevista con Epimedio Ibarra, deshace completamente la idea de articulación. Lo que produce es la figura leninista, este, nuevamente, perdón que quiera ser específico en eso, que quiso poner al arte como una, eh, dijo Lenin, como un como un engrane del proyecto revolucionario soviético. Eh, eso, en lugar de volverse parte de la interpelación y contestación, de los movimientos sociales al poder, se quiere convertir en parte de los medios de gobierno del poder. Eh, y ahí se, ahí se traza una diferenciación. Algo que por lo menos la, la noción de justicia social involucra en el caso de la producción artística contemporánea, es, es que está acompañando interpelaciones a la estructura de poder, a la institución, no modos de control de la sociedad. Para un propósito. Voy, a, voy a interrumpirte ahí para, para intentar articular algunas de las ideas que en este sentido están, están llegando, a algunas preguntas. Y Alberto Ortega te pregunta: eh, comenta que, hay una, que una exhibición hace una mediación de temporalidades, tanto históricas como burocráticas, y quizás la política tradicional no es capaz de sostener. ¿Cómo pensar esta tensión en el contexto específico de México? Y continúa diciendo. Y quizás, ¿de qué manera pensarlo a la inversa? ¿Cómo imaginar de, desde estrategias de representación e imaginación una idea de política que va más allá de los traumas y la visibilización de la violencia? Es una pregunta muy compleja y quizás nada más voy a responderla en dos términos. Por un lado, yo creo que estoy tratando de sugerir que el cuadro de la complejidad de esas decisiones y políticas se ha incrementado no solamente por las sofisticaciones de las prácticas artísticas, por la dimensión de poder que ha adquirido la institución artística en esta fase contemporánea en donde hay públicos, hay masas y hay también coleccionistas y poder simbólico que el arte contemporáneo no es una actividad pequeño burguesa de salón, sino que es parte de la cultura en el capitalismo en general. Pero también por lo que yo estaba tratando de introducir, cómo hacemos explícitas ¿Cómo eh, planteamos las negociaciones que existen entre estos valores estético-históricos, eh, estas <coughs> reflexiones de validación eh, intencionalista discursiva y el, la problemática de evaluar la, los vectores de demanda de justicia social? O sea, estamos hablando de que de una manera que ya no es inocente tenemos un cuadro de tensiones que tenemos que empezar a movilizar, ya no solamente se trata de cómo nos situamos frente a la competencia de los pares de otros museos, de la crítica, de los argumentos, de cómo evaluamos determinadas prácticas artísticas en, su, en sus sentidos internos y a los artistas también, sino cómo empezamos a, a también tener una cierta responsabilidad en relación a todos los otros efectos que producimos. Eh, para todo eso, lo que nos estorba son las nociones del siglo XX de compromiso, de rectitud ideológica y de, y, de, y de significación política inmanente, intrínseca. Yo no estoy, evidentemente, no estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, pero déjame acabar la respuesta con él y regresa a tu punto. La segunda parte de, de, del acerto es eh, algo muy interesante, yo no, no, no creo que, y en eso estoy acompañando un poco la, 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 la lógica no revolucionaria de la, la noción sé, de justicia social, que, que nuestra tarea sea proponer un salir del problema. No, lo que tenemos que generar son, y ahí soy un liberal, un cuadro de tensiones cada vez más complejo. O sea, precisamente lo que es despreciable, impráctico y eh, trágico de la estructura de, de la política cultural gobernada por un partido político, el presidente, el secretario de cultura y todo el mundo es un oficinista del gran proyecto de la Cuarto T es que simplifica la, el cuadro de relaciones, en lugar de hacer posible una política cultural de relaciones complejas que es lo que yo siento que en general las instituciones artísticas globales apuntan a generar en que incluso una noción administrativa como stakeholder, como, como eh, parte interesada, tiene más relevancia para entender ese cuadro de complejidad que la de línea ideológica. ¿no? O sea, estamos en un problema muy serio, y ahí abro tu pregunta si quieres, y que siento que algunas de sus nociones de qué es político en el campo cultural, pues sí son paleolíticas. O sea, simplemente están apelando, a veces por inconsistencia intelectual, a, a, a modalidades de, 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 de tradición política defectuosamente anticuadas. Pero bueno, escucho tu, tu disidencia. No, ahí mi punto es, eh, sobre todo por, por esta de pronto defensa que haces a, a ciertas prácticas como la que puede ser la de Ai Weiwei. O sea, a mí me parece que lo que es importante quizás de la operación que hace el museo es justamente esa complejidad y esa polifonía, esas diferentes posiciones y ese diferente trabajo que hay. Eh, cuando se enfoca solo en la operación de alguien como Ai Weiwei, puedo entender la, la, la relevancia que puede tener eh, en la articulación de alguna manera con el movimiento social, que puede ser complicada, pero creo que también es parte de una discusión sobre las operaciones críticas y estéticas y artísticas que hacen las propias obras y si son interesantes o no o sea más allá yo no tengo un problema moral con la pieza de Weiwei, tengo un problema artístico me parece que tiene que se podría hacer otro tipo de juicio alrededor de la pieza que no tiene que ver con una moralidad tiene que ver más con las limitaciones cosa que no me pasaba con por ejemplo evidentemente la exposición de, de forensic donde la pregunta va hacia otro lado la, no solo es la articulación con el movimiento social sino cómo avanza además en una pregunta estética y de investigación que rompió por completo cómo estábamos pensando visualmente y a nivel de representación la pregunta por la violencia en México o sea, me parece que ahí se avanzó ahora, entiendo, y no, no por polarizar porque no, no me interesa en este momento pero creo que lo importante y el acento que yo pondría en el trabajo que en este sentido el MOAC hizo, no está en la exposición de Ai Weiwei en mi investigación, yo sí la podría poner en, la de, en el caso de, de Forensic, pero está en esa articulación en esa polifonía, y no solo en el caso de Yotzinapa. O sea, si uno revisa bien eh, la, la investigación que ha habido, está lo de Mónica, está también María Teresa Alves, está eh, una serie de investigaciones y de prácticas que estaban trabajando justamente como cómo articularse con la demanda social, que no quiere decir convertir a alguno de los curadores, en un curador de justicia social. Me parece que una demanda válida hacia las instituciones culturales es cómo articulan su práctica eh, institucional con las eh, demandas que hay socialmente. Y eso que eso, esa demanda no se corre solamente a, a, al Moac, se corre, por ejemplo, al Instituto, el Instituto de Investigaciones Estéticas me parece que ha tomado ese, ese camino también. Es decir no somos un, un instituto de investigaciones sobre movimientos sociales, pero se está articulando una investigación estética y artística en relación a los reclamos sociales, que no implican un programa de justicia social. Claro, pero déjame avanzar por pa pasos, esperando ser muy sencillo. Uno, eh, yo acusaría que una cosa que no facilita las cosas es que esos juicios estéticos... Eh, afectivos, a veces tienen que ver con que la formación eh, emocional, estética de cada uno, está demasiado ladeada, que tenemos una subjetividad, la heredamos del siglo XX, que, que, que se afilia a ciertas escuelas. O sea, yo voy a reprocharte en público, que claro, lo que pasa es que tú en el fondo sigues siendo una especie de constructivista soviética y entonces caes en la trampa de que fue deliberado, entre ella, el Weizman y el que habla, el escoger un modelo Lisitzkiano para hacer el mural. O sea, fue deliberado que creamos una estructura constructivista. Eh, y por supuesto, entonces, los, los partidarios espinosistas postconstructivistas, pero no que use tanta jerga, sí les parece adecuado. Pero. ¿Tienes Espérame sería... un... No. un segundo. Y tienes del otro lado a un personaje que para empezar es un artista que en un país concreto importantísimo es más importante que nosotros cumplió la función de ser el intelectual crítico sigue siendo el objeto de control político del Estado chino o sea estamos hablando de alguien que tiene que ser parte del espacio de reflexión o sea parte de la programación de un museo en el sentido de que representa un hito histórico importante eh, y también siento que sus tácticas eh, merecen ser estudiadas. O sea, hay un cierto nivel en donde el circuito profesional, esta es una cierta opinión, tiene que saber jugar varias barajas. Y una baraja es entender cuáles son las, las, las tácticas artísticas movilizadas, aparte de reaccionar. Segundo punto. También tiene que ver eso con un modelo de crítica. O sea, yo estoy en contra de que el crítico tenga opiniones, gustos. Lo que tiene que hacer el crítico es pensar cómo puede desarrollar su posición a través de las obras, en la confrontación incluso de aquello que le resulta eh, 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 inmediatamente ajeno. Pero déjame ir sobre algo que parece que tiene que ver con la, con, la, con la pregunta de Alberto Ortega. Yo también encuentro internamente, es decir, eso es totalmente irrelevante, muy difícil vivir en un momento cultural donde la práctica artística tiene un foco en las políticas de memoria, en el luto y en la visibilización de, de la violencia. It's not my cup of tea. Al diablo con mi sub subjetividad. O sea, Teresa Margolles tiene mucha razón. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Puede ser, es una desgracia histórica que efectivamente el espacio de intervención, de imaginación está enfocada en ese punto porque en ese punto estamos atrapados localmente es como si yo tuviera sería mucho más grave pero también quienes se pudieran situar en una relación de querer evadir la interpelación de la, del momento de reivindicación racial en Estados Unidos. No señoritos ahorita se trata de que este es el movimiento que está enfrente Ajá. de qué otra cosa podemos hablar sino de las tensiones raciales en Estados Unidos eso no lo marcamos nosotros. Por supuesto, eso sí, y ahí es donde acompaño lo que dices, uno de los modos en que la institución también defiende su capacidad de resonancia política es tratando de ser múltiple en sus investigaciones y no quedar atrapada en una sola línea direccional. Primero, porque eso fortalece la legitimidad de las intervenciones políticas concretas, y por otro lado, porque existe esta variabilidad de la agenda, en, especialmente en una lógica de esta serie de intervenciones parciales de reivindicación de, de este momento de reivindicaciones de justicia social, y por otra parte porque prepara los elementos que pueden ser todavía invisibles en las obras eh, artísticas que delatan aquello que no está todavía en el marco de la confrontación y la opinión pública. Pero para eso necesitamos algo que voy a definir como la... Eh, Riqueza y el lujo cultural, o sea, necesitas que la institución cultural tenga posibilidades para mostrar una diversidad de posibilidades artísticas también, y que no esté atada a una sola programática. Eso también tiene que ver con la dimensión, la escala y las posibilidades del campo cultural. Yo creo que esa parte la entiendo, y justamente lo que, por eso insisto en, en que el punto crucial de la operación crítica que ha hecho el museo me parece que está en la polifonía y en las diferentes operaciones y diferentes articulaciones muy distintas y en diferentes grados con el movimiento social. Es decir, tenían se han trabajado desde con el grupo que trabaja el antimonumento, que está muy cercano a los familiares, a, a investigaciones con el centro PRO. Es decir, hay como una variedad que es importante justamente por eso de cómo pensar esa articulación. Es decir, en ese, en ese sentido me parece que la operación es importante en esas diferentes articulaciones, porque ahí está la variedad, ya las operaciones específicas que hace cada uno de estos agentes o estos grupos o estos diferentes activistas es otra cosa evaluar. Y entonces, claro, no me voy a quedar aquí una hora hablando de mi evaluación sobre la exposición de Huawei, que a nadie o a mucha gente, o sea, eso es un debate en sí mismo pensar en eso, pero me parece que es pobre, o sea, justo en mi punto sería no me interesa tanto evaluar o qué me parece en mis propias sensibilidad y a mi juicio lo que hace esa exposición, como ponerlo en contexto de lo otro, para justamente pensar el lugar que el museo ha tenido con todo el equipo, lo que ha supuesto un trabajo de todo el equipo, del centro de investigación arquea, de las curadoras, de la colección, para justamente trabajar en este sentido. Eh, bueno, ahora, Gladys Torner Boso hace una pregunta que me parece muy es, útil en relación a lo que estás planteando. Ella dice. Si sí, eh, eh, los artistas, cuidadores e y responden a las exigencias de la sociedad o son los agentes que dirigen y movilizan a la sociedad. Yo tendería a decir que en este momento histórico sería problemático plantear que los artistas y el campo cultural dirigen y movilizan a la sociedad. O sea, ese es el modelo de vanguardia. Que cada día es menos operativo y que además resulta políticamente eh, eh, falsificado. Se vuelve, se confunde fácilmente con iniciativas precisamente de orden de, go de gobierno. No, no nos sirve, estaba argumentándole yo hace poco a Marcelo Espósito, la, la intuición de Olinda Rodríguez en el contexto del san simonianismo, que origina la noción de vanguardia, la idea de que el artista imagine el futuro y permite bueno, entender hacia sí, dónde ¿Eh? con los ingenieros según sí. son eso eso no tiene sentido afortunadamente ya pero ciertamente a veces y precisamente cuando no hay un arte comprometido hay obras de arte que pueden traerse a colación para para ayudarnos a entender los procesos que no estamos entendiendo eso es avisorar no es avanzar no es dirigir al mismo tiempo sin embargo las preguntas que estamos haciendo sí tienen que ver con dos modalidades una de la articulación que discutimos con cierta amplitud, pero parece muy importante respetar la idea de responder exigencias. Sí, es importante que los artistas respondamos no a encargos necesariamente, pero sí a demandas. Y responder no significa obedecer. Ese es el pequeño, pequeño. Este, o sea, la respuesta bien puede ser corregir, la respuesta bien puede ser desviar. La respuesta bien puede ser rebasar. La respuesta bien puede ser mezclar una demanda con otra. Todo eso ocurre en el campo cultural y me parece que es muy importante nuevamente eh, que uno podría formalizar la respuesta a esa noción planteando que sí hay una multitud de responsabilidades. O sea, y, y hablar de responsabilidad no quiere decir compromiso y obediencia. En, en esa dirección yo... yo también creo que sería interesante que, que, que planteara que para mí, por ejemplo, ver lo que pasa con ese video, ese, ese video del Universal de hace tres días es algo que me produce una enorme eh, sensación de complejidad y travesura. Quien diga que el campo artístico no tiene efectos, que me analice qué está pasando ahí. También que empiece que uno lanza una flecha y llega al, 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 al blanco, pues necesita corregir su, 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 su visión, porque aquí vemos, como yo decía, una, 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 una situación bastante complicada, sucia, confusa. Pero ese, en ese nivel, algo que aprender de la trayectoria del coseto de, de, de justicia social es precisamente que hay, habiendo ciertos, ciertas aristas consecuentes, esta. Toma de postura por no tener un proyecto revolucionario de acabar con la desigualdad, sino movilizarla. Eh, el concepto de, de, de usidad social tiene esta noción episódica que, que implica que eh, eh, el campo de voces es complejo y que no hay una, una línea eh, direccional. Hay otras preguntas, ya vamos a tener que ir cerrando, pero hay dos que sí me gustaría ver. Eh, Eduardo Fernández te pregunta que si el Museo de la Solidaridad. Salvador Allende en Chile eh, él considera que es un ejemplo de integración social y de justicia social con el arte eh, y este se puede tomar como ejemplo de una manera de compartir el arte con el resto de la población lo pregunto porque digo finalmente yo sé que han estado cercanos también con, con el museo del de la solidaridad en Chile y que Luis Vargas y Amanda de la Garza hicieron una exposición en relación a uno de sus proyectos ¿no? no pues, hay que empezar diciendo que el museo es un monumento. No todo eso le pasa a los museos. Es un monumento a que una articulación muy interesante que se planteó durante el gobierno de Allende entre el proyecto de la Unidad Popular en Chile, de ese socialismo por la vía democrática eh, que destrozó la, la dictadura, y la operación de un intento de generar una, un acompañamiento artístico de orden contemporáneo, eh, que Mario Pedrosa, el, el gran teórico trotskista del, del neoconcretismo brasileño, encabezó. Entonces, el museo mismo es el rescate de, una, de un proyecto de articulación artístico-política muy avanzado, muy, muy avanzado. Eh, y en ese sentido planteaba sobre todo un gran correctivo, yo creo que Pedrosa estaba consciente de eso, no sé, no sé Allende, pero Pedrosa lo estaba, en donde no se buscaba reiterar el modelo caduco de, este, de afirmación iconográfica de la izquierda latinoamericana. O sea, en donde de pronto tú ves el surtido de ese, de ese Museo de Solidaridad y la intervención era... La correspondencia entre un movimiento social de reivindicación en el sur y la cultura más avanzada del mundo en una reunión de posibilidades del arte como una interpelación de la sociedad, para corregir una injusticia básica, la marginalidad de Chile en el campo artístico mundial. Eh, por eso es que yo diría que el Museo de la Solidaridad, antes que nada, es el monumento a esa articulación. Y en segundo lugar, efectivamente, en el presente sirve de algo que el campo artístico tiene muy de relevancia, que es funcionar como una especie de escenario de opinión pública paralela. Y también entiendo en las, en las crisis recientes como un, eso ha pasado en Chile de manera muy intensa, como un punto de, tanto de reflexión como de articulación de la protesta. Eh, la, la, la pregunta de Melónica, que no entiendes es que es una, una artista, una colega, muy querida de, de Córdoba, eh, tiene que ver con un problema de desigualdad, sí. Lo que nos está diciendo básicamente es que eh, hay, hay eh, un, una, una lógica en parte del, del arte eh, argentino que, que ocurre en México. Que, que sí tiene una raíz peronista, que tiene que ver con esta noción de justicia social, y entonces el tiene que sufrir nuestras preocupaciones este, académicas es, es una tortura espantosa desde el punto de vista de lo que en, en un lugar como Córdoba y en la historia de Córdoba eh, representa esta, esta noción de, de, de justicia. Y no entendí quiénes son los seis peronistas que exportaron. Este, tengo la lista después, pero no sé comercial. <laughs> bueno. Eh... Pues eso, hay muchos eh, comentarios en, en el otro chat. Eh, es un poco, como todo en este tiempo, es un poco complicada la dinámica. Eh, nosotros estamos en un canal, en otro canal está la conversación y nos llegan eh, las preguntas, y al final del día, cada uno de nosotros estamos solos en nuestras casas sin poder eso, sentir, palpar y entender la comunicación que los otros y las otras cuerpos nos, nos, van, nos van generando. ¿no? Entonces, bueno, es, es difícil estas, estas situaciones, pero es lo que tenemos a la mano en estos días. Eh, el tema en realidad esto es como una apertura, me parece que para nada está nada cerrado, simplemente es como empezar a abrir varios problemas a la vez. Eh, en ese sentido, te agradezco mucho Juan, que nos ayudes a abrir problemas más que a... A cerrarlos, ¿no? O sea, me parece que estamos en un tiempo de, de abrir problemas. Eh, no, doy, no creo que, que esto permita cerrar absolutamente nada, sino simplemente empezar a, a cuestionar tanto si seguimos con este concepto y cómo, cómo interactuamos con él. Y bueno, seguirnos preguntando por esta, esta cuestión sobre la articulación con el movimiento social y si se quiere, digo, a mí me parece ya un poco gastado en seguir pensando acerca de la función social del arte, pero sí pensar en, en las capacidades políticas del arte me parece más interesante, pero bueno eh, yo cerraría ahí ¿Tú, Cuau, quieres añadir alguna cosa? No, nada más que claro, ahorita lo único que hacemos es abrir la puerta y entran problemas, pero con mucha, mucha eh, felicidad, les deseo muy buena suerte en el inicio de SomaSomber Muchas gracias, Cuau eh, y muchas gracias a todos por, y a todas por acompañarnos y la próxima semana, el próximo jueves, vamos a estar con Marcelo Expósito con la presentación Volvemos a Desmaterializarnos. Como ustedes o muchos sabrán, Marcelo es artista, activista y crítico cultural. Eh, ha estado muy cercano a, a nosotros en los últimos tiempos también con su programa en, en, la, en el Festival de la Ley, en el que tuvo una serie de entrevistas, si quieren ir escuchando eso. Eh, y bueno, invitarlas a la próxima sesión, donde justamente estaremos repensando esta idea de justicia a partir de ciertas operaciones críticas que se están haciendo tanto en el campo activista como en el campo artístico y que creo que ahí va a haber una coincidencia súper interesante de pensar cómo se está haciendo este reclamo de justicia. No sé si después de estas nueve sesiones vamos a tener claro qué es la justicia social, pero parece que va tendremos algunas rutas de cómo estar pensando este tiempo en relación a operaciones. La reclamo de justicia que eso eso sí parece ser la constante reclamar que esto no está siendo justo en muchos sentidos no y que es, es un momento decisivo para para seguir eh, demandándolo de alguna manera y ya está nos vemos la próxima semana y gracias ojalá nos puedan seguir acompañando adiós guau chao